Nosotros somos un colectivo interdisciplinario que se generó en el Diploma de Gestión Cultural de la Universidad de la República. Ingresamos en 2013 y el año pasado hicimos un ejercicio en ese marco, que la idea era hacer un debate que cruzara proyectos y actividades entre arte y ciencia. Sobre finales de 2014 presentamos un proyecto al Fondo de Popularización de la Ciencia y la Tecnología de la ANI, con el patrocinio de la Sociedad Uruguaya para el Progreso de la Ciencia y la Tecnología. Eso nos permitió tener una financiación para realizar el festival en el 2015. Trabajamos de marzo a abril de este año aproximadamente. Hicimos un relevamiento de las experiencias de arte y ciencia en Uruguay. Convocamos a talleres, a quienes participaron en el relevamiento, y con los participantes de los talleres organizamos el festival propiamente dicho. Bueno, Equinoccio es la conjunción del arte y la ciencia, y los cristales tienen esa belleza, esa cosa llamativa, casi artística. En general, los niños siempre terminan fascinados con los cristales. Los niños tienen un conocimiento sobre qué son las gemas, qué son las joyas, y bueno, les interesa saber que se pueden crecer cristales en casa, porque es el primero que se conoce en casa. Durante 5 días de programación, el Festival Equinoccio reunió las experiencias y los proyectos de artistas y creadores científicos en actividades al aire libre y actividades en museos, en centros culturales, actividades para público general y actividades para niños. Bueno, pasada estas jornadas de Equinoccio, nos planteamos elaborar una estrategia hacia la sostenibilidad de Equinoccio en el futuro. Equinoccio propone explorar encuentros y desencuentros entre el arte y la ciencia, provocando una conversación a partir del acto creativo.